Se inició la transformación del sector El Tiburón con la recuperación del espacio público, un área que por mucho tiempo estuvo afectada por la contaminación y la ocupación indebida y que ahora comienza a convertirse en un espacio recuperado y digno para la comunidad. Se hizo toda la limpieza de todos esos residuos de poda, residuos de construcción y también otros elementos que encontramos para generar una mejor imagen en la entrada y salida de Barranca Bermeja. Ya el día de hoy seguimos con el trabajo del encerramiento de este predio para evitar nuevas disposiciones en este predio. Es importante que la comunidad también ayude y participe en informarle a diferentes personas que este lugar no es el apto para hacer disposición final de todos estos residuos, para que mantengamos y rehabilitemos este espacio público. La intervención, que duró más de 9 horas, incluyó la limpieza de escombros, basura acumulada y material vegetal, además de la poda de árboles en riesgo y la liberación del sendero peatonal, permitiendo que los vecinos ahora puedan nuevamente transitar con seguridad por la zona. Esta acción ha sido recibida con entusiasmo por los residentes, quienes habían expresado preocupación por las malas condiciones del sitio. Pues una obra muy primordial, porque para la entrada de Barranca Bermeja, con ese basurero que había, pues no daba, le daba un visto no favorable a nuestra ciudad. Sería factible para lo que es la naturaleza, para el medio ambiente, la arbolización, indispensable. La participación de la comunidad ha sido clave en este proceso, no solo apoyando la iniciativa, sino también para garantizar que el sector del Tiburón siga siendo un espacio de todos.